Hermanos y hermanas, paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero. En este su programa, La Biblia Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido La Filiación Divina. Sábado, cada sábado lo dedicamos a María Santísima, Madre del Salvador y Madre Nuestra. Cada sábado queremos, hermanos y hermanas, que en cada parroquia y en cada capilla se rece el Santo Cenáculo. Se rece el Santo Cenáculo. Y que hagamos un esfuerzo, hermanos y hermanas, hagamos un esfuerzo, como decíamos ayer, a las 6 de la mañana. Y esta hora pensando en el párroco. Párroco, o sea, si hay un ser humano que tiene que trabajar duro, es un sacerdote, todo un párroco, la feligresía, cuidar a los enfermos, la catequesis, los matrimonios, la familia, o sea, el párroco trabaja mucho. Comenzando temprano, de tal manera que ya a las 9 de la mañana el párroco esté libre para sus obligaciones pastorales. ¿Y qué queremos, hermanos y hermanas? Que el párroco rece su santo cenáculo, participe con su feligresía. El sacerdote, el primero que debe alimentarse espiritualmente, hermanos y hermanas, es el sacerdote. El sacerdote puede cumplir su rol, su función, su ministerio sacerdotal de buen pastor en la medida que está unido al buen pastor, Jesús. Y el mismo Jesús dijo, sin mí no pueden hacer nada. Luego en la parroquia, si hay un ser humano que debe orar, el párroco. Hermanos, hermanos, un momento sumamente intenso, espiritual, denso, sublime, es el rezo del cenáculo, los cuatro misterios del rosario, los cuatro misterios gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos, con el Santísimo expuesto y concluir con la Santa Misa, hermanos y hermanas. Concluir con la Santa Misa. Tu sacerdote que haga siempre su cenáculo, todos los sábados, con su feligresía, el Santísimo expuesto, y termine con la Santa Eucaristía, será un sacerdote en crecimiento espiritual permanente. Y los dardos del diablo infernal, el mundo y la carne, no penetrarán el alma de ese sacerdote que está unido intrínsecamente a Jesús, Eucaristía, y unido intrínsecamente a la Madre de Jesús, protectora de los sacerdotes. Es decir, hermanos y hermanas, que el ser que más recibe gracias por su condición sacerdotal en el rezo del Santo Cenáculo, con la exposición del Santísimo y la Santa Misa, es el sacerdote, es el pastor, el que más recibe por su condición sacerdotal. O sea, el sacerdote es quien preside la misa, es el que celebra la misa. Entonces los sábados, hermanos y hermanas, dedicado a María Santísima, Madre del Salvador y Madre Nuestra, Madre de cada sacerdote, sus hijos predilectos, como ella le reveló al Padre Gobi, sus hijos predilectos. Entonces un hijo de María, está 2 horas ahí, devotamente rezando el cenáculo, luego bendice su feligresía con el Santísimo
luego preside el sacramento de los sacramentos. ¿Cómo no va a salir fortalecido ese sacerdote para vencer las tentaciones del diablo? Las tentaciones de las carnes del mundo. Pero ha durado 3 horas en oración. 3 horas en oración, como Jesús, que oraba 3 horas todos los días. Hermanos, hermanas, pues se decía ayer que tenemos todos los medios. He aquí un medio poderosísimo. ¿Qué cuesta eso, hermanas y hermanos? Solo hay que ir a Roma a pedirle permiso al Papa. Todos los obispos están de acuerdo con eso. ¿Qué obispo le va a prohibir a su feligresía que no se levanten a las 6 de la mañana y que no pongan, por favor? ¿Qué obispo va a prohibir a un sacerdote que no rece el cenáculo, que no exponga el Santísimo y que jamás? ¿Dónde está la dificultad de esto? Voluntad. Entonces, hermanos, hermanas, animémonos. No hay tiempo para perder el tiempo. Y la feligresía que anime a los sacerdotes. También es difícil un sacerdote que le diga a su feligresía: no, no, no eres en el cenáculo, deje de volver. No. Lo va a decir, sí, comiencen ustedes. Temprano a las 6. Basta un grupito de personas. Moisés, Aarón y Hur no decidieron el curso de una guerra en una montaña. El poder de la oración. Ya, con 3 personas que se reúnan para el cenáculo está bien. Y no piensen que los demás no vienen. Crece usted. El poder está en Dios. Moisés, Aarón y Hur decidieron el curso de una batalla. 3 hombres. Pero hay que estar en la montaña. Y aquí está como lo que Dios quiere. Hay que implicarse. Bastan 3 hombres, pero hay que estar en la montaña. Y esos 3 hombres deciden el curso de la guerra. Si esos 3 hombres no están en la montaña, la guerra se pierde. Porque Dios quiere que sus hijos nos impliquemos. Si no hay cenáculo, si no hay oración, no vamos a conseguir la meta. Hay que implicarse. Hay que trabajar. Si hoy, hermanos y hermanas, los sábados, promovemos siempre el rezo del Santo Cenáculo. La Biblia nos ilumina. Hoy 11 tenemos la fiesta de apóstol San Bernabé. Y Juan 11:45 dice la palabra: muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Muchos judíos creyeron en Jesús viendo la resurrección de Lázaro. Pues recuerden, hermanos y hermanas, que el mismo Jesús nos dice en este evangelio: dichosos aquellos que creen sin haber visto. Que creen sin haber visto. Yo creo en la resurrección de Jesús. Fundamento de mi fe. Fundamento de mi nuevo nacimiento. Fundamento de mi filiación divina. Yo creo. Creo. Creamos, hermanos y hermanas, en Jesús, Salvador, Redentor. Creamos en su Padre Eterno y en el Espíritu Santo. Y creamos todo aquello que el Padre nos ha revelado a través de su Hijo y del Espíritu Santo. Y creamos en nuestra Santa Madre Iglesia, una santa, católica,
apostólica. Démonos prisa, hermanos, hermanas, aceleremos la historia. No hay tiempo para perder el tiempo. Trabajemos, amémonos, tengamos paciencia y busquemos el cumplimiento perfectísimo en nuestras vidas de la voluntad del Padre. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Hermanos, hermanas, adoremos a Jesús y pidámosle con todo el alma, con toda la fuerza, con todo el ser, que derrame su Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos haga testigos de la verdad que predicamos, la filiación divina. Que el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y del Hijo, cumpla en nosotros la verdad de la filiación divina. Que cumpla en nosotros Romanos 8:16. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. Silencio.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo. Eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Santo eres.